agradeciendo a la Delegación Municipal de Cultura, a nuestra amiga Maite y a todo el personal que tiene con ella, que nos serán como siempre para todas las conferencias que este salón, la sala consciente del ECO. Agradeciendo al amigo José Ignacio su siempre y perenne disposición hacia Cádiz, ilustrada para todo lo que se le requiere. Muchas gracias, José Ignacio. Ya lo conocéis, nadie lo va a presentar porque esto es la segunda parte de la portada circulares, aquella magnífica conferencia que nos dio sobre las portadas circulares, hablamos de las desaparecidas, hoy le toca a las transformadas, las portadas circulares y sus transformaciones. Agradecer también a todos vosotros vuestra presencia y José Ignacio, tú ya lo conoces. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias a Cádiz Ilustrada porque me permite colaborar, me permite, bueno, contaros cosas de las que yo creo que sé algo, cosas de Cádiz siempre, y sobre todo por este estupendo equipo directivo, Miguel al frente, ¿verdad? Que desde el tema de difusión, tema de convocatoria, de actividades, pues la verdad es que es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a ver la segunda parte de la... Continúa la primera conferencia. La primera conferencia comenzó simplemente pensando en contar una serie de historias sobre las portadas singulares de Cádiz. La verdad es que conforme iba preparando esa primera conferencia, pues surgen muchísimas posibilidades. Entonces, claro, llega un momento que uno tiene que cortar y tiene que acotar, en definitiva, limitar, y por eso salió la primera conferencia que eran las portadas desaparecidas. Pero con eso se ha generado, digamos, un producto, un ciclo, en la que tenemos una segunda conferencia, que es lo de hoy, que ya está lógicamente preparada y que va a consistir en las portadas más que ahora son las portadas que permanecen o que han permanecido a lo largo de la historia y en cambio va a transformarse el contexto. Bueno, y hay una tercera que está en cierne, digamos, que si se puede señalar, que son otra serie de portadas, quizás las más bonitas de las posibles tres, ¿no? Porque son portadas que se alteran, que se cambian, que se sustituyen, etc. Bueno, pues empezamos ya directamente con este. Ayuntamiento también, Cádiz Ilustrada, que son las dos instituciones con las cuales podemos contar para hacer este tipo de actividad, en este caso una conferencia. Bueno, ahí están las tres del ciclo, que se ha convertido en un ciclo, no era la primera idea. La primera, que son desapariciones, la segunda, que es la que vamos a ver hoy, la evolución del contexto, o sea, de la fachada, y la tercera, portadas singulares, con alteración, vamos a llamarle alteraciones. Bien, esto también está dentro de un conjunto de conferencias o de presentaciones que yo vengo haciendo desde el 2016, lo que pasa es que esta es casi lo último, lo reciente, y que lo llamo mi Cádiz, no solo por mi condición, digamos, profesional, del proyecto, del patrimonio histórico, sino también como gaditano. Entonces, bueno, pues la ciudad y el mar, las murallas, bueno, el territorio, el urbanismo, las casas, y dentro de las casas, pues podríamos contar las portadas de las casas, en definitiva. Estamos descendiendo a un detalle. Pero no tanto como contarla o hacer un análisis de esa portada, una descripción, que también es muy bonito, porque hay portadas maravillosas en Cádiz, no solo las que voy a tocar hoy, sino más que nada hoy me voy a centrar en esa evolución del contexto. Van a ser seis portadas, entonces todas van a tener una especie de presentación cartelilla. En este caso vamos a hablar de una muy sencillita, que es de la Plaza de Candelaria, número 3, que es el antiguo convento de los Pobres, la portada del antiguo convento de los Pobres. En todas las portadillas de cada
uno de los capítulos, digamos, de portada, va a aparecer un dibujo que es de Pablo Fernández Pujo. Un dibujo muy esquemático, alusivo evidentemente en un detalle o una parte de cada portada. Entonces estamos en el antiguo convento de las Pobres. Si yo pongo esto, ya todos seguramente, yo cuento con que la mayoría somos de Cádiz, somos en Cádiz, con lo cual tenemos un poco memorizado el tema, ¿no? Entonces, esta sería la portada que hoy la tenemos, y vemos que es la casa de los Arcos. Entonces, nos vamos a la Plaza de Candelaria, contamos un poquito de historia, ¿verdad?, para situarnos. Realmente la Plaza de Candelaria es todo esto que engloba este círculo, porque antes había un convento aquí, el convento de las Candelarias, que va a desaparecer en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, y este convento, pues fijaros bien que es de 1567, bueno, no el edificio, pero sí la fundación. Bueno, entonces, los Paules estarían aquí, que no sería la casa de los Paules, ni por supuesto la casa contemporánea de ahora. Pero para que nos vayamos fijando, esta sería la calle Montañés y esta sería la Descalza. Bueno, si nos vamos a la maqueta, este sería el convento, maqueta de 1779, esta sería la plazuela de Candelaria, hay aquí una pequeña nota sobre esa plazuela y la calle Montañés y el convento de las Descalzas. Realmente la plaza va a ser esta, y este es el edificio que entonces pudo ser este edificio, pudo ser un edificio ya transformado en la época neoclásica. Bueno, desde otra visión, a mí me gusta un poco contextualizarlo, no solo lo que es la fachada, sino en conjunto, realmente esta sería la plaza de Candelaria si eliminamos el convento. Y esta sería la fachada de la que vamos a hablar ahora. Más concretamente, Plaza de Candelaria, con un granito muy esquemático, el convento, desaparece el convento, y aquí tenemos la plaza entera, no solo la plazuela, calle Montañés, calle Santo Cristo, y estos serían los Paules. Bueno, la Virgen de la Candelaria, que es la titular de este convento, que ahora se encuentra en el oratorio episcopal. Bueno, aquí tenemos la maqueta, una cosa curiosa, ¿verdad?, de este elemento, que sería un templo con un crucero, un pequeño cimborrio con su cúpula y la torre, con un claustro. Que no hace mucho tiempo apareció por aquí un aljibe con restos y tal, ¿no? Eso se publicó en el periódico. Bueno, estamos en la fachada sería esta, fachada completa, fachada de poniente, esta es la casa modernista tan bonita, ¿verdad? Y para que la veamos, bueno, aquí estaría la casa de la que vamos a hablar ahora, o la fachada de la que vamos a hablar, y para que veamos un alzado frontal realmente, pues utilizamos, sin árboles ni nada, utilizamos esta bonita acuarela de Juan Manuel Fernández Pujol. Bueno, muchos habéis estado en la exposición que hubo de las acuarelas de las plazas de Cádiz, cuyo autor es Juan Manuel Fernández Pujol, mi hermano, y Cádiz Ilustrada organizó tres visitas guiadas, que lo recordamos. Además, pasaron allí 90 o 100 personas con esas visitas guiadas. También el agradecimiento en nombre de la familia. Nos vamos a ir a esta casa y a esta portada. Esta casa es la casa de los Arcos, como se conoce en Cádiz, que es esta casa, ¿verdad? Y en concreto esta portada. Esta portada, que si nos fijamos bien, parece que estos dos alerones, vamos a decirlo así, no tienen mucho sentido. La portada acaba aquí y acaba aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Porque esta casa de los Arcos es una casa que creo que es de los años 70, 71, 72, si no recuerdo bien. Bueno, aquí tenemos una foto que podría ser muy bien eso de la chirigota que había entonces de los viejecitos de Candelaria. Bueno, entonces aquí tenemos la casa y aquí tenemos la portada. Una foto de esa época con los coches, por supuesto. Bien, aquí tenemos esta foto, la verdad es que me gusta mucho, esa foto que vemos a un fraile que sería un paul, evidentemente, ¿no? Y el edificio es un edificio muy sencillito, neoclásico, más o menos, pero puede ser de final del 18, principio del 19, con la portada. Y aquí vemos que la portada
lo que es que sobresale, tiene volumen, y esos alerones que vemos realmente son los dos laterales. ¿Vale? Entonces, cuando se hace este edificio, evidentemente se desmonta, se desmuele entero, se desmonta la portada y se reutiliza después. Bueno, pues aquí volvemos a tenerlo, ¿eh? La fachada con la portada. Nuevamente la portada, ya nos vamos acercando. Y estamos viendo cómo va cambiando la portada, no cambia, bueno, en este caso cambia con esos dos pequeños detalles de los alerones que dijo, digamos, pero vemos como si la fachada realmente ha cambiado, no la portada. Era un balcón con balaustrada y parece que con unos remates aquí, que como en tantas ocasiones en Cádiz, pues el balcón principal se adosa a la puerta en sí, a la portada en sí, y forma parte de ese conjunto con una portada algo más monumental. Pero bueno, esta colgadura que tenemos aquí no nos deja ver, pero sí sería una balaustrada probablemente de mármol, ¿no? Aquí tenemos un detalle, y esto es un poco ya el final de esta historia. Bueno, hemos visto una ocasión que es simplemente se ha cambiado el contexto. Se ha pasado un contexto a dos siglos posteriores más o menos, pero se conserva de alguna forma la fachada. Por razones meramente funcionales, económicas, simplemente veremos en cada caso el porqué. Vamos a la siguiente, que es la Plaza de San Antonio número 1, la que todos conocemos como la Casa Ramín Banca Ramón, con ese pequeño dibujito de Pablo. Estamos en esta estupenda fachada de San Antonio, que además aquí estamos muy despejados de árboles. Sería esta casa, que es muy conocida por todos, por la singularidad de su fachada. Y aquí tendremos otra vez una acuarela de las plazas de Cádiz, de Juan Manuel Fernández Pujol, donde sí vemos una fachada en dibujo que no, en este caso, que está abre más o menos deformada. Bueno, esto, aunque sea una vista un poco forzada, Google, lo que sí me interesa es que veamos que no hay ninguna torre aquí, ¿vale? Ya es la casa que conocemos ahora, aunque esté más o menos deformada, pero no hay ninguna torre, puede que hubiera unos lavaderos aquí, pero nada más. En la maqueta, vista desde la calle de la Torre, desde San Antonio, esta sería la fachada, Atención, que ya empezamos a ver aquí que no hay ningún tipo de logia superior, y vemos que hay una torre, una de las torres miradores. Estamos en 1779, la maqueta, y es el momento en que Cádiz tiene ciento y pico de torres miradores, pues esa es una de las torres miradores, de una casa bajo otra, que es esta, de una casa del 18. Hacemos la vista desde atrás, sería esta la casa, y vemos ahí del frente San Antonio, y aquí vemos la torre mirador de esa casa. Es una, parece que es una torre en silla o en sillón, de las 4 o 5 tipologías que quería recordar que hay. Bueno, esta es la fachada, muy archiconocida por todos, muy memorizada, y dentro de la fachada la puerta. Bueno, vamos a ver, esto es una casa del 18, y lo que conserva es la portada, y la portada es una gran portada, en este caso no de mármol, pero sino una piedra arenisca muy bonita, muy tenue, muy agradable, y siempre tenemos esa idea, sobre todo del barroco, ¿no? Que es no solo una portada, sino que el piso alto forma parte compositiva de esa fachada, de esa portada en concreto, ¿no? Y el resto es de una intervención de la primera parte del siglo XX. Entonces se deja la portada barroca y se organiza una intervención que ahora veremos detalladamente, que es una intervención básicamente que tenemos esa época, que es lo que se está viendo a nivel de España, bueno, a nivel mundial, el modernismo, el Art Nouveau, si queréis, Gaudí, por centrarnos, ¿no? Todo Barcelona. Bueno, pues
casi todo, y yo diría que ya la parte alta es una logia que suena, que resuena un poco a algo italiano. O sea que al final tenemos un conjunto de cosas y se convierte en algo ecléctico, aunque en sí y a propósito no lo fuera originalmente. Bueno, aquí tenemos un plano, un señor americano del archivo, que es el plano con que el arquitecto, que lo vemos aquí, aquí está la firma, Juan Cabrera Latorre, este es mi abuelo materno, 1910, es el proyecto de ese campo. Y aquí está la familia Aramburu, que está aquí, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto del 2010 aproximadamente, y la obra se va a hacer entre 1911 y 1914. Bueno, quedaros con la idea de que es principio del siglo XX, ya está, no nos compliquemos con los datos, ¿no? Las fechas, ¿no? Este obedece casi exactamente al. Este proyecto obedece casi exactamente a cómo hoy conocemos las casas. Pero atención a estos cierros. Atención. Porque aquí hay dos cierros, que son dos cierros modernistas, como corresponde a esa intención de cambio, ¿no? ¿Por qué el cambio en este caso? Es un tema de estilo. Si la moda, la banca Aramburu, bueno, yo tengo una casa barroca, pero eso no se lleva ahora. Pero es que la portada es muy buena. Dejo la portada y cambio todo lo demás. Y todo lo demás va en ese sentido del modernismo, ¿no? Con algunas peculiaridades más eclécticas y que menos. Pues aquí tenemos cómo esto es el proyecto y esto es la realidad. Y prácticamente obedece exactamente en este caso la ejecución del proyecto a la realidad. O tomamos esta parte de la fachada de las casas de Cádiz, de Don Manuel, ¿no? Y ahora si lo comparamos, realmente sí es exactamente igual, bueno, esto con color está eliminado el color, pero aquí tenemos los cierros modernistas, ¿eh? Vale. Y aquí ya sí tenemos que responde a la realidad que todos conocemos. La parte alta, que es muy interesante, es una preciosidad, no se ve mucho, pero la verdad es que es una gran belleza, y aquí tenemos toda la curvatura del barroco, ¿no? Con las volutas, esto es muy característico, ¿verdad? Del barroco, con este capitel casi como si fuera de tripetido, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿verdad? Bueno, y la casa por dentro, lo que necesita estas tres fotos, porque la casa por dentro es modernista también. Es decir, yo es que he entrado dos veces o tres, pues siempre está cerrada, pero la casa es que es modernista, es decir, hay una transformación profunda. Por eso la casa es modernista en el exterior, salvo la portada y digamos la logia. Bueno, tenemos ahí, puede ser modernista también, ¿eh? Y desaparece la torre. Atención a eso, ¿no? Bien, pues aquí tenemos en el carnaval, en una de estas maravillosas arquitecturas efímeras que nos hacía Antonio Acame, el gran artista y artesano Antonio Acame. Bueno, aquí sí tenemos la casa como era, fijaros bien, esta es una casa con huequecitos aquí, no tiene la logia, ¿verdad? Y esta casa es la banca Aramburu antes de la reforma de 1914, de 1910 a 1914. Pero sí nos interesa explicar esto, ¿eh? Este, aquí, para que veamos. Entonces, esto que hacía Antonio Acame es de antes de 1914, incluso de antes de 1910-11. Bueno, aquí tenemos otra foto, que aquí se ve quizá algo más turbio, pero está más cercano, y aquí vemos los huequecitos. Característico del barroco, que tiene una fachada, en este caso con un piso principal, con un balcón que hace que se compone como una gran unidad con la portada, pero que es donde vivía la familia burguesa o indiana, lo que fuera, en este caso, originalmente en el 18, con los huequecitos pequeños que es donde vivía el servicio. Característico un poco esa fachada de la composición general del barroco. Bueno, aquí está una
una foto más o menos divertida que fue de arriba a España, de Yugo y tal. Aquí están probablemente desmontando esa arquitectura efímera, esa rola con la que tocaron en ese momento, pero bueno, pues puede ser el año 36, después del 36. Aquí ya si vemos que está la logia, por lo tanto estamos seguros después de 1914. Bueno, aquí tenemos un detalle, vemos el cierro, la logia está estupenda aquí, digamos la formalización del balcón, también es muy característico ese balcón de la entreplanta adosado al balcón de plaza. A la ventana de planta baja, y aquí ya vamos comparando con que no hay nada, no es cierro, pero ya está todo transformado. Bueno, aquí entre bastidores, digamos, con otra estupenda arquitectura efímera de Antonio Acame, pero sí vemos también cómo tenemos aquí la logia, ¿no? Bueno, pues podemos decir que estamos en esa época posterior a por lo menos a 1914. Seguramente es más tardío porque entonces tenía que haber cierro que no lo vemos. Aquí hay una foto de Roca Full de 1870, que es un poco turbio, y aquí tenemos la torre. La tenemos aquí, que desaparece, y la, y por supuesto está estos huequecitos repetidos, que es la parte de del servicio, digamos, en esa fórmula compositiva que obedece también a la funcionalidad de la casa en definitiva, ¿no? Bueno, aquí vemos la torre, continuamos, ¿qué sería esta? Y los huequecitos aquí, aunque se vean pequeños, ¿qué serían estos? Claro, estamos en la maqueta que es de 1779, es decir, estamos ante una casa barroca, una casa del 18. Y aquí tenemos también una foto de la época barroca, o sea, anterior a ese 1910 a 14, como han dicho. Bueno, esto que no se ve muy bien, volvemos un poco a incidir en la torre y volvemos a ver aquí el antes, digamos, de la fachada, no de la portada no cambia, el antes de la fachada y el después de la fachada, sin los cierros. Aquí están con los cierros. Es decir, esto, el cierro, debieron de desaparecer. Yo no tengo ahora mismo con esa actitud, no tengo ninguna foto que me pueda decir cuándo exactamente, pero muy fácilmente los cierros pudieron desaparecer en los años 20 o 30 del pasado siglo. Son muy bonitos y obedecen perfectamente a ese estilo, a esa formalización del modernismo. Bueno, pues seguimos comparando, es importante, ¿no?, la visual que podamos comparar, y aquí tenemos un poco una secuencia, ¿verdad?, como sería, pues, la casa del siglo XVIII, con ese pequeño detalle, ¿no?, del cierre, ¿no?, o del balcón en este caso, el proyecto de 1910, cómo continúa la portada, después de 1914, se entiende muy enseguida, muy después, ¿verdad?, con los cierros y ya el actual. Pues ya hemos visto ahí, vemos también el detalle abajo, digamos, de cómo va evolucionando, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la fachada? Y permanece la portada, que es el objetivo de esta conferencia. Pasamos después a al tercer capítulo, otro dibujo de Pablo, muy esquemático, de la calle ancha número 29, hoy Sala Infirmo, para que lo sepan. Una fantástica portada, una portada de mármol italiano, más aplicada, como tiene que ser, entre comillas, ¿no? Y vamos a ver por cuántas cosas, por cuántos avatares ha pasado. Bueno, evidentemente, si estamos hablando del barroco, es una portada del 18. Aquí la tenemos en un primer plano, una bellísima portada. Yo creo que también es muy italiana también, ¿no?, como toda esa influencia italiana o genovesa de Cádiz, que no entramos en analizar, simplemente lo que nos interesa ver es quedarnos con esta imagen, retenerla, memorizarla. Todos tenemos más o menos esta imagen, pero hoy la recordaremos un poco más, pero ver qué es lo que ha pasado en su contexto, ¿no?
muy característico del barroco, la voluta, enmarcando, recogiendo el escudo, la entreplanta, el balconcillo, en este caso la ventanita, que se asocia a la portada, de manera que la portada realmente ocupa una escala un poco más monumental, planta baja y entreplanta. Eso es muy característico, sobre todo del barroco. Bueno, ¿esto cómo lo conocemos hoy? ¿Cómo lo conocemos hoy? Pues como una casa, desde luego esta es una casa decimonónica de la segunda mitad del siglo XIX, época isabelina más o menos, aunque no sea de estilo puramente isabelino, pero bueno, estamos en la segunda mitad del XIX. La portada, la planta baja, con una piedra ostionera que ahora hablaremos, y unos huecos que responden compositivamente a un tipo de hueco esquemático adecuado. Ahora vamos a entrar en eso. Bien, bueno, aquí sí tenemos que realmente esto anteriormente estuvo el Banco Hispanoamericano, ahora lo recordaremos, y se diafanó completamente la planta baja y entreplanta, el basamento compositivo. Bueno, pues esto realmente, claro, no se va a poner piedra accionera, bueno, sí, se pone piedra accionera, pero realmente es una placa. Está bien imitada, bueno, bien imitada, está bien montada la piedra pionera. Realmente aquí se ve que es un aplacado, se ve una unión inglés, un aplacado, significa que es una pieza de, no sé, 3, 4, 5 centímetros, no más. Sobre una fábrica de ladrillo que se construye ahora en este siglo, precisamente. Esto, bueno, podemos conseguir una foto de aquella manera del banco hispanoamericano donde. Bueno, aquí hemos hecho un montaje con los laterales, pero yo creo que sí nos da una idea de que era como nos recordamos, pues antes de los años 60, 70, que es cuando se cambió y se pasó de una portada, de una fachada, que ahora veremos con detalle, decimonónica, a lo que sería la fachada ya del siglo XXI. Perdón, del siglo XX. Tenía esta franja con el banco hispanoamericano, todo acristalado y tal, ¿no? Bueno, pues aquí la tenemos y la comparamos con la fachada actual, que es lo que tenemos ahora mismo más en la memoria. Claro, para diafanar esto aquí constructivamente hay que meter un puente, en fin, es una cosa compleja. Y estamos en una época en la que hemos visto muchísimos bajos comerciales, sobre todo, y se han metido unos grandes puestos y se han diafanado. Ahora es todo lo contrario, ahora la ordenanza lo que nos dice es que hay que recuperar por lo menos la idea compositiva de los huecos que concuerden y que hablen compositivamente por los huecos de las partes altas. Bueno, esta es una visión de Rocafull, 1877, y aquí, bueno, lo señalo porque si no es muy difícil de entender, y aquí lo aproximo aunque quede un poco turbia, ¿verdad? Y aquí sí se ve la portada, ¿verdad? Y vemos como aquí hay una composición que llega hasta abajo, ¿eh? Es decir, que no hay unos huequecitos, sino que hay en la entreplanta hay un cierro, abajo hay un hueco, ahora iremos viendo lo mejor. Vale. Tenemos esta foto que he encontrado casi por casualidad, publicada además en 2024 en internet. Me he permitido ponerla porque es una joya para explicar lo que pasa. Porque esta es la casa, esta es la portada. Aunque le tengamos un poquito de escorzo, pero esta es la foto a su tamaño. Es una foto probablemente de la primera mitad del siglo XX. Fijaros bien que aquí hay un cierre y aquí un hueco estrechito, pasa exactamente igual aquí. Bueno, pues estos elementos compositivos, ese estilo obedece a la casa del siglo XIX, casa de la segunda mitad del siglo XIX. Fijaros bien que aquí utiliza a modo de habitolado, más bien a modo de almohadillado, porque está muy pronunciado, ¿no? Muy bonito, muy elegante. Y tenemos la casa, la foto esta que estamos hablando, y la actual. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si es verdad que si aquí hay dos huecos, esto ya ha dejado de ser diáfano, y aquí aparecen dos huecos más estrechitos que compositivamente, hombre, encajan mejor. ¿Eh? Lo
que no, pero claro, tenemos de verdad, lo que da en el siglo XIX, que no deja de ser una transformación incluso que ahora veremos. Bien, me he permitido hacer un estiramiento de esa cosa que podemos hacer ahora con el ordenador. Y aquí estamos viendo, me interesa mucho este detalle, ¿verdad?, del cierre, con el balcón, esta idea compositiva de un elemento de, con el basamento almohadilla. Bueno, es un recurso muy bonito también para decir esto es el basamento, es como un almohadillado, como si hubiera una piedra detrás, pero en el 19 y en el 18 las casas, la piedra accionera, el ladrillo, lo que fuera, se revestía, se revestía. Esto es importante saberlo, como está aquí, ¿no? Y esto tiene una unidad con la parte de arriba, con el piso de arriba, estamos hablando de segunda mitad del 19. No nos olvidemos que de todas maneras la portada es anterior, es el 18. Bien, todavía estiro más para contar aquí, esto es un montaje evidentemente, pero para hacer hincapié en la idea de almohadillado que va a coger planta baja y entre planta. Es decir, que va a coger exactamente lo que va a ser toda la portada. La portada tiene un tono más monumental, digamos, ¿no? Por lo tanto, utiliza el nivel de planta baja y de entreplanta, todo lo que sería el basamento. Bueno, y ahora vamos a hablar del barroco. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el barroco con esto? ¿Qué tiene que ver esta imagen? Estas son las casas de las cuatro torres. Remate, y veis que aquí la decoración en esta reforma, yo diría restauración, yo creo que bastante acertada, es la recuperación de los tonos almagra, muy característicos del barroco. Se nos están desapareciendo, pero esta era como era la ciudad en el 18. Aquí tenéis esta preciosa torre, digamos, ¿no? Bueno, me he permitido, con permiso de él, Juan Alonso de la Sierra, en una publicación que tiene sobre la historia de Cádiz, el historiador del arte y colaborador del estudio, de muchos proyectos. Mi amigo Juan Alonso de la Sierra quiere hacer una restitución teórica de la Casa de Valverde, la Casa de Valverde número 14, que todos más o menos recordaremos como una portada barroca, y hace una restitución de los colores del barroco, del almagra, de la torre, no digamos, ¿no? La torre sí está, la han rehecho ahora, ¿no? La torre la han rehecho, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo, una doble altura, el basamento, y todo esto es una sillería fingida, es una sillería, si queréis, pintada, ¿no? No es el término, pero es un revestimiento, un grosor, mortero de cal, ese mortero de cal, originariamente algo, ¿no? Pues se pigmenta, ¿en qué tono? El tono almagra, que es nuestro tono del barroco, pero es un tono muy gaditano. Vale. Bueno, esto es un modelo, la portada con el balconcillo que ocupa el basamento, en la fórmula compositiva, los cierres carcelarios, un balcón más importante con los tejaroces, lo más pequeñito de la última planta, quedaros con la idea de la almagra. Imaginaros que nos hemos inventado una casa, a la cual, del barroco, a la cual le hemos adosado la portada. Esto yo digo, siempre con la prudencia que hay que caracterizar estas cosas, que es una aproximación teórica a la fachada del edificio barroco del siglo XVIII, con la gran portada barroca de mármol, conservada en la actualidad. ¿Vale? Bueno, esto sale de un edificio que seguramente lo trabajaremos en la siguiente conferencia, cuando tenga que ser, que además ha aparecido en el Cádiz Ilustrado de Rancés 14, está la fachada llamada Rancés 14, que ahí hicimos una intervención, recuperamos una portada, entonces hemos hecho aquí un pequeño truco que es acoplar esa idea del barroco a la portada. No es que fuera exactamente así, pero yo creo que esto se puede parecer mucho a cómo fue, sobre todo viendo el modelo anterior que nos ha transcrito.
arquitecto Juan Lorenzo de la Sierra. Sillería fingida, no mediación era vista. Cierros carcelarios, el último piso, en este caso con cuatro, eso es lo que hay ahora, con cuatro balconcillos, digamos, el principal, más o menos asociado a la portada, basamento en dos niveles, portada monumental en dos niveles para aumentar la escala. Bien, pues aquí tenéis lo que tenemos ahora, que es la del siglo XIX. Es una casa transformada. En el barroco habría seguramente un cuadro central, pero no pasa nada porque se ponen dos dinteles y en el XIX, pues ponemos aquí los dos huecos y ya está, ¿no? Con la portada. Y aquí tenemos como resumen cómo sería esa aproximación la portada insertada en el siglo XVIII, originalmente en el siglo XIX. Siglo XX y siglo XXI. O sea, hemos visto una evolución de todo el contexto. ¿Por qué se hace esto en cada caso? Del 18 al 19, simplemente por un tema estilístico. La moda es la moda y hay un cambio. La vive otra familia y entonces decide que cambia. Eso ocurre en Cádiz, ocurre mucho más de lo que pensamos. Del 19 al siglo XX, al final, bueno, los años 60, 70, creo que fue esto. Pues simplemente por razones funcionales. Ahora se viajará todo, ahí va un banco, vamos a Portugal. Como todos los escaparates, como una gran parte de los escaparates. Y ya en el siglo XXI, bueno, sin entrar en el tema de las viudas tioneras, pero sí parece que al menos se hacen unos huecos que obedecen a esta idea, ¿no? A esta idea del hueco. Y que se cierra, se ciega la mayor parte de basamento. Bueno, nos vamos a la puerta de tierra. La puerta de tierra, como este dibujito de Pablo, hemos puesto la gran fachada, como la conocemos hoy, y el trazos por tener una idea del volumen, ¿no? Como vemos por delante y por detrás. Bien. Esto lo tenemos memorizado, ¿verdad? Y esto, ¿no? ¿Vale? Pero aquí hay una portada. Aquí hay una portada. Bueno, pues vamos a recurrir de momento a la foto. Ponemos aquí cuatro fotos. Estas fotos son fotos en las que vemos que la muralla está ciega, que es lo que tiene que ser una muralla, claro, no con dos boquetes, vamos a decir así. Aquí está la portada. Aquí la tenemos. Aquí ya han desaparecido los glacis. Los glacis, que eran esa especie de murallas aterrazadas, los túneles o minas interiores, que, bueno, que avanzaban, pues yo creo que hasta el edificio hoy del Pirulí, digamos, ¿no? Llegamos a ver hasta Santa María del Mar, ¿no? Eso desaparece, creo que aproximadamente en 1935, porque de hecho, aparte de los carromatos, de la gente, aquí vemos cómo el tranvía va a cruzar lo que es la portada, la puerta principal de la puerta de tierra. Y vamos a hacer mención a esta torre. Esta es la torre Maté. Es una torre que se va a ejecutar a mediados del siglo XIX. Pero vamos a ver un poquito mejor con estas, con otras imágenes. Bueno, por completar la imagen, esto es lo que vemos desde el paseo de Ronda o la Darby, como queramos llamarle, por encima, cuando pasemos por encima, y la torre que hoy conocemos, la torre que hoy tenemos memorizada, que no es la torre que hemos visto anteriormente, la torre Maté. Y vamos ya a la gran portada. Una portada, según un proyecto, tenemos este estupendo documento, ¿no? 1751, del ingeniero militar José Marmona, que va a ser quien va a ejecutar. Más bien, con la finalización, parece ser de Torcuato Cayón. Torcuato Cayón es el gran arquitecto del barroco o del final del barroco, ya pisando el neoclásico de nuestro Cádiz. Bueno, y una fachada, una portada realmente muy bella, ¿no? Bien, mármol. Entonces, sí quiero hacer aquí una puntualización. Y esto a los arquitectos nos pasa mucho. Aquí hay algún que otro arquitecto y se va a entender perfectamente lo que le digo. Los arquitectos proyectamos, pero después suceden cosas,
hay cambios, hay presiones, hay muy historia, y sobre todo en una restauración, no digamos, ¿no? Con los sustos que aparecen en la restauración, la imprevista. Pero aquí lo haces exactamente igual como estaba proyectada. Hombre, esquemáticamente, compositivamente, lo esencial es muy parecida, es igual. Pero yo quiero hacer algunas observaciones. Los leones rampantes aquí miran para los lados, aquí miran para el frente. Aquí hay un gran escudo y una serie de elementos que son muy vagos, para adornar a la portada. Sin embargo, aquí aparece ya como un cartelón, digamos, y aparece un friso. Es decir, que aquí los elementos son más verticales, la composición es más vertical, y aquí hay un elemento como hay un friso, o como es este pequeño basamento, que veis que aquí se corta, sin embargo aquí aparece, ¿no? Entonces hay como, cambia ligeramente la composición, aunque la intención sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, las volutas aquí son más pequeñas, son más grandes, aquí está como muy enmarcado esta especie de estandarte central, aquí ya no, aquí se adapta más a la voluta, y estos elementos, que son elementos muy característicos del barroco, que casi estamos viendo ya, y vamos a ver cómo se va viendo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, con esa portada. Pues aquí tenemos, en la maqueta 1779, a mí esta foto creo que es muy, muy significativa, pero todavía vamos a ver alguna cosa más de una muralla, la ciega. Aquí delante tenían los brazos. Vamos a ver dónde de los brazos. Muralla ciega, la portada que la reconocemos aquí, y la torre Maté. Bueno, ¿cómo puede estar la torre Maté si la muralla es de 1779 y la torre Maté es de 1850 y poco? Bueno, mitad del siglo XIX. ¿Cómo puede ser eso? Porque la maqueta hay añadidos. Y si bien ahora, con nuestro criterio actual, ortodoxo, vamos a decir, no se debe de añadir ni de quitar ningún elemento original, sin embargo, en esa época no, pongamos que sea incluso en el siglo XX, pues alguien que está conservando, manteniendo la mural, la maqueta, pues dice, oye, que aquí hay una torre, como había por ahí. Es decir, tenemos que mirar las cosas siempre con mucho respeto de las personas que han intervenido en el momento que hayan intervenido. O sea, yo esto lo digo con todo respeto, ¿no? Entonces, pero esta torre no era original. Bien. Vamos a ver. La muralla se empieza con la traza después de la... un paréntesis. Después del asedio anglo-holandés, 1596, los últimos años de Felipe II manda a reconstruir la ciudad de Cádiz, que ha sido invadida, incendiada, semidestruida, porque ya la muralla defensiva del barrio del Pópulo, la muralla medieval, no sirve, no funciona. De hecho, hay dos arrabales, dos barrios que ya sobresalen desde hacía tiempo. Entonces encarga al ingeniero militar Cristóbal de Roja un trazado, un proyecto de muralla. Ese proyecto, pongámoslo, creo que es de 1598, sí, 1600, pongamos un número redondo, ¿no? Entonces, se hace muy rápido el proyecto, o sea, la decisión, la orden de Felipe II se hace de forma muy inmediata a la serie, digamos, ¿no? Y de hecho, ese trazado, que se va a llamar la muralla real, es el trazado con el cual se va a desarrollar, se va a ejecutar toda la muralla que va a ocupar el perímetro actual del casco antiguo de Cádiz. Puerta de tierra y todo lo que rodea el mar, que muchas murallas son realmente murallas acantiladas, murallas de muros de contención de acantilado. Pero claro, ese proceso va a durar un siglo y medio prácticamente. Luego, desde Cristóbal de Rojas, 1600 aproximadamente, hasta esta mitad, la portada, 1750, ocurre un siglo y medio, que es un poco el final de la muralla real. Hay todos los cambios posibles, sobre todo estilísticamente, cambios desde el punto de vista defensivo, y hay sobre todo un ingeniero que remata fundamentalmente la muralla, que es ya en el siglo XVIII
que es Ignacio de Sama, ingeniero militar. Bueno, en cuanto a esta historia me he extendido para que veamos que esta portada realmente es más bien el final de esa muralla real, con todos los cambios que en cada momento hubieron de suceder. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña composición y hemos quitado la Torre Matei, y aquí en esta foto la hemos quitado también, porque así debió de ser la muralla en 1750 y tanto, mitad del siglo XVIII. La muralla con la portada de Barnova, de ingeniero militar José Barnova. Aquí es con la Torre Matei, es decir, 1850-57, para la, bueno, esta torre, hemos dicho, es una torre que se hizo junto con la del rectorado, bueno, el gobierno, el antiguo gobierno militar, las torres para la telegrafía, y otras torres. Y aquí lo tenemos en la maqueta tal como está actualmente, incluso con los brazos, que ya aquí los hemos quitado, vamos a decir así. Pero pongo en rojo, es un añadido posterior. Pero lo que nos interesa es que estos documentos nos sirvan para entender la historia, para entender la evolución. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos, la maqueta, con esto que es falso en la maqueta, que es posterior, pero que es la Torre Matei, que similar a esto. De aquí a la foto, aquí tenemos una cosa, esto, bueno, me pareció como divertido, ¿no? Poner lo que es, cuando estaban desmontando la maqueta hace 4 o 5 meses, pues pudimos hacer esta foto y aquí se ve cómo se entra y aquí están los cuerpos de guardia y toda esta historia de aquí, ¿no? Es significativo, porque decir que la maqueta, yo siempre digo que es un monumento no solo urbanísticamente muy bueno, aunque tenga fallas, digo que no, pero yo diría que un 80-90% está bien conservada, nos muestra el Cádiz del 18, de ese momento, pero eso es también un magnífico trabajo de banistería, ¿no? Y de minuciosidad también, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar después? Ya hemos quitado Blázquez también, eso pasa un poco de puntillas, ¿no? En 1935-36 los Blázquez desaparecen. Pues aquí tenemos, estamos hacia mitad del siglo XX, del pasado siglo XX, y aquí ya estamos tirando estos dos lienzos de muralla para hacerla permeable, para hacer esos arcos que conocemos. ¿Vale? Aquí tenemos una foto, bien, tenemos los patronos que estaban antes en la zona portuaria, ya están aquí en esta época, y aquí son fotos muy significativas de esta demolición para volver a construir, lógicamente, esos arcos de paso. Bueno, aquí vemos lo que llamamos de chico, de las cuevas de Mariamón, ¿no? las minas y contraminas, o sea, los pasadizos, los túneles que había debajo de los brazos, ¿no? Bueno, esta transformación se lleva a cabo desde 1949 al 51. De hecho, hay esta foto que es, yo creo que es un documento estupendo, ¿no? Que vemos, una vez que lo hemos demolido, vemos que se hacen unas cimbras, como unos andamios, para que todos lo entendamos, para hacer el hormigón, si nos fijamos y vemos el hormigón ahí, hacer el hormigón, hacer estos pasos laterales pequeñitos, etc. Y sí, seguimos viendo la Torre Matei, todavía. Pero en este mismo proyecto, cuando se acaba del todo, la Torre Matei la transforma en una torre más esbelta, con estas garitas tipo gaditanas y tal, ¿no? La reconvierte. O sea que también fue una reconversión de la propia Torre Matei. Fijaros bien, José Barnola, 1750, un siglo después, Torre Matei, y un siglo después, la transformación de la Torre Matei y la entrada de los arcos, la entrada a Cádiz por los arcos. Justificación, el ensanche de cualquier ciudad. Estamos en esos momentos en que es muy importante que una ciudad sea, una ciudad amurallada, no se entiende en ese momento. Tienen que pasar los coches, entonces había pocos coches. Tienen que pasar, es abrir. Lo mismo que se derribaron las murallas de la zona portuaria del muelle, a principios del siglo XX. Era la forma de decir, es que Cádiz es muy moderno y
David se va a tirar al mar. Bueno, tiramos esa muralla, ganamos terreno al mar. Bueno, aquí tenemos esa evolución, como sería en 1750, acabada de terminar. Bueno, esto es una foto posterior, pero que nos la hemos inventado pintando la Torre Maté. ¿Cómo sería con la Torre Maté un siglo después? ¿Y cómo sería cómo es en la actualidad? Bueno, en la actualidad, ¿cómo se hizo? Que es como lo conocemos en la actualidad, hacia 1950, o sea, otro siglo después. Luego hemos visto ahí una evolución de ese contexto. Bueno, bajemos, vamos al Convento de Santa María. Otro dibujito, la portada. Convento de Santa María, tenemos el óleo, que lo podemos situar sobre 1670 y tanto, pongamos 74. Según el exdirector del Museo de Cádiz, Juan Ramón Ramírez. Bueno, aquí se ve, pudo haber una portada, lo que no hay ninguna torre. Si se ve la cúpula ya sí se ve aquí, pero aquí ya sí se ve una torre, que es la que todos conocemos, ¿no? En la maqueta de 1779, un siglo posterior más o menos, ¿no? Portada, aquí vamos a tener portada, torre, campanario. Este es el convento. Bueno, este es el convento de Santa María, que es impresionante, de grande, ¿no? Con su claustro, principal, hay otro claustrillo, unos jardines y tal. Y aquí vemos la nave principal, la cúpula, esto sería la cubierta de la capilla mayor o presbiterio, medio crucero que tiene. Bueno, y esto sería la capilla del Nazaret. Y aquí estamos viendo ya el perímetro, esta jabonería ya, media jabonería, y aquí estamos viendo lo que sería la fachada torre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero vamos a meter un poquito en el convento, que es apetecible, ¿no? El convento es tiene una disposición barroca, con bóveda de cañón y al final un retablo barroco. Vale. El claustro, claustro muy sencillo, muy bonito. Aquí vamos a poner dos dibujos. Esta es una sección longitudinal. Aquí tendríamos el bajo coro, el alto coro, la nave, realmente una nave, pues, el pequeño crucero, digamos, con las pechinas y la cúpula. Y el presbiterio, capilla mayor. Este dibujo es de Manuel Fernández Pujol, mi hermano Manuel. Es un dibujo muy arquitectónico, yo creo que es muy bonito. Igualmente, dentro de esa colección de dibujos, aquí tenemos la sección longitudinal de la capilla del Nazareno. Aquí estaría el Nazareno, aquí incluso tiene unos pequeños retablos, ¿no? Así de machabado. Y la sección del crucero, la sección longitudinal del crucero de la iglesia. Bueno, estamos un poco componiendo todo esto y ahora, aparte, porque, bueno, creo que son detalles, vamos a ver por qué estoy situando todo esto. Bueno, esta es la capilla del Nazareno, sección longitudinal de esa capilla. Aquí estaría el retablo del Nazareno y este sería el corte, una sección o corte por una planta y lo veríamos así. Tiene una cúpula también con sus pechinas y una... pequeño atrio, digamos, de entrada dentro de lo que se compone la capilla de Nazareno. Esta planta también se la pedía Juan Alonso de la Sierra. Estamos aquí, simplemente voy a hacer el comentario de los maravillosos azulejos de Delft o holandeses, el regalo de la comunidad armenia, de los Zuga, de la hermana Zuga. De esto suele dar una conferencia magnífica. Portillo, nuestro asociado especializado en cerámica y azulejería. Bueno, aquí tenemos la pieza suelta, y aquí se ve muy bien la idea de la portada, es una simplificación, en 1779. Esto nos da un dato,
la portada existía, es anterior, pero que existía con ya la terminación con la torre. Pongamos un cerdo. Esto es un plano que saqué hacia el 96, en el año 96, cuando se inició con el tema del plan Urba y tal, la posibilidad de hacer una serie de intervenciones. Bueno, es un planito a modo esquemático, en un croquis, pero para situar toda la fachada donde está insertada la portada. Sí, aquí vemos la fachada, el dibujo de fachada portada con el campanario, la torre campanaria, pero la fachada completa. Y pongo que esto va a obedecer esta primera fase de la portada al extraordinario arquitecto Alonso de Mandelvira. Alonso de Mandelvira es hijo de Andrés de Mandelvira. Andrés de Mandelvira es el gran arquitecto jienense, nuestro gran arquitecto de la época del Renacimiento. Él está ya en una época algo más tardía, está en una época de evolución hacia el barroco, lo que podemos llamar el mañanismo, sin entrar en muchos detalles. Y esto sería la torre campanario, que prácticamente tiene un siglo y pico, un siglo y medio, ¿no? 1760, de un señor que se llama Juan Parcero. De modo que hasta aquí Mandelvira y de aquí para arriba Juan Parcero, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña mención porque la capilla del Nazareno, sobre digamos, el elemento que la cubre, es un tejado. Pues aquí tenéis el tejado, en vista postal, que creo que todas la conocemos, desde el principio del siglo XX, y aquí es como está ahora, como está ahora y hace, no sé, 30, 40 años más o menos. Yo esto no lo recuerdo, sinceramente, ¿no? Y aquí ya vamos viendo la portada de Mandelvira con la ampliación de Parcero, un siglo y pico después. Mandelvira, realmente lo que sería el convento o la iglesia conventual ocupa en principio esta parte de lo que hoy es el templo. Esta es la capilla del Nazareno, la entrada, el crucero, el retablo mayor, la capilla mayor, los coros. Bueno, realmente un momento. Y Mandelvira entra y reorganiza y de toda la traza nueva. Toda la traza nueva. Por tanto, la importancia de Mandelvira no es solo la portada, que lo es, por supuesto, es lo más, es un icono, por así decirlo, ¿no? Sino que remodela y amplía. Luego, la operación importante y fuerte es la de Mandelvira, ¿no? Bueno, Mandelvira nace en Sayón, en Jaén, y es un arquitecto de los duques de Medina Sidonia, que hace, interviene en Sanlúcar de Barrameda, la Caridad, Regina, la Victoria, la Merced, el campanario de la iglesia de la O, fantástico campanario. Ahí tuve ocasión de trabajar eso con mi amigo José María Esteban. Bueno, que es San Juan de los Caballeros, es decir, es un personal, ya, no solo en Sevilla, no solo en Sevilla, sino en la provincia de Cádiz. Bueno, pues en la época de Mandelvira hacemos aquí un pequeño truco y esto debía de ser así. Claro, no estaba el campanario, aquí está. Ya con el campanario, con la torre campanario de Juan Parcero. Pero ya estamos viendo cómo la portada permanece y aquello evoluciona. Bueno, esto simplemente para que nos fijemos en lo de la. Esto es anecdótico, si queréis ahora, en la cubierta, digamos, del Nazareno, ¿no? Es una fachada muy sencillita. Lo importante aquí es, sobre todo porque había una perspectiva importante, eso seguro que lo sabía muy bien Mandelvira, desde Jabonería, cuesta arriba. Bueno, aquí hicimos una leve intervención sobre el año 2000 y aquí vemos como sabemos que esta parte, aquí hay restos de, esto que nos permite, aquí hay restos de revestimiento y restos de revestimiento. Entonces incluso aquí hay piedras pioneras. En cambio, la piedra que utiliza Mandelvira para la propia portada es una piedra arenisca, más elegante, vamos a decir así, más mármol, pero es una piedra buena. Este es el estado en el que estaba. Bueno, no es que esté mal, digo yo, porque estoy acostumbrado a ver cosas de estas, ¿no? Un
no está muy malote, pero igual bueno, había que hacer un remontado, recuperar la volumetría, pero bueno, lo esencial estaba, ¿eh? Aquí ya está restaurada y aquí tenemos una serie de dibujos de análisis para el proyecto de Juan Manuel Fernández Pujol, mi hermano, la misma persona que hace la bonita arboleda de la plaza de Cádiz. Aquí con detalle. Bueno, estas son las cosas que intentamos los equipos de arquitectura, que no es que de pronto un día cojamos y salga aquello, sino simplemente que hay que dibujar, hay que analizar, ¿no? Bueno, esta es la operación ya de recomponer la junta. Fundamental era eso, el problema y alguna que otro volumen que no que se haya perdido, pero bueno, tampoco me quiero entretener en esto. Y esto sería un poco un esquema final, no sé, a mí me, no sé, como que me divierte, me gusta poner esto, ¿no? El comparativo, ¿no? Pues la maqueta, 1779, la actual, más o menos, después de la restauración, también aquí cubrimos la piedra accionera para resaltar lo importante que era la portada, con su fondo, el dibujo de proyecto, dibujo digitalizado de proyecto, un dibujo más como un apunte y un dibujo acuarelado. Pero bueno, todas estas cosas se hacen cuando se hace un proyecto, ¿no? Bueno, y este es un poco el antes y el después de esa restauración, hacia el año 2000. De aquí, fijaros bien que aquí todo se funde, ¿no? Yo creo que en la arquitectura hay matices, ¿no? Entonces aquí se resalta la magnífica y elegante portada de Van der Mira, ¿no? Bueno, y vamos con el último, que es la parroquia del Rosario. Aquí hay que entender un poco como un conjunto de la iglesia o parroquia del Rosario con la Santa Cruz. Por eso he puesto ahí entre paréntesis y la Santa Cruz, con otro dibujito de Pablo. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos lo que sería la fachada del Rosario y de la Santa Cueva antes del año 2000. ¿Vale? 1999. Vale. Aquí tenemos un esquema de la casa parroquial. El problema es evidente de que no tenemos sitio para hacer la foto frontal, digamos. Pues bueno, aquí hacemos la foto y el esquema es este. Es todo un conjunto en definitiva. Este es un conjunto, este es la casa parroquial y este es un conjunto intrincado, que ahora veremos porque es un tema para mí como arquitecto quizás apasionante. Y no sé si seré capaz de explicarlo y que lo descubráis también conmigo, ¿no? Y esta es la calle Rosario, que tiene, creo que no llega ni a 5 metros de anchura, ¿no? Aquí vemos la Santa Cueva como está hoy. Ahora lo veremos con detalle y el rosario como estaba. Pero aquí tenemos un verde de fondo, esto era así, y aquí tenemos como un hábito dado que parece como un sevillano, una fórmula un poco sevillana, pero además moderna, ¿no? Esto no es de hace tiempo, ¿no? Como muy blanco pero gris por la suciedad, y un tono verde un poco fuerte para lo que sería el neoclasicismo. Bueno, realmente tenemos que pararnos y decir que este conjunto se debe a nuestros dos grandes arquitectos gaditanos, Torcuato Ayón, que va a hacer la intervención de 1781 a 1783, y su ahijado Torcuato Benjumena, 1793-1796. Resumiendo, en los últimos 20 años del siglo XVIII tenemos esta intervención. Ya estamos dejando el barroco, aunque Cayón todavía es un arquitecto barroco, y la traza, la idea de lo que va a suceder aquí, eso no es improvisado, eso estaba pensado. Ahí había un proyecto. Lo que pasa es que después ya interviene Benjumena, que ya es un neoclásico puro, y vamos a entenderla estilísticamente como
como un neoclásico, como que estamos ya en el estilo neoclásico. Pero la Tarsi y la Concepción es de cambio, ¿eh? Yo estoy seguro, muy seguro, ¿no? Bien, bueno, está el aquella rosario, una vista de Google, y aquí vemos la planta de cruz latina con la nave principal, la cúpula, el crucero, las dos naves laterales y el lateral y la capilla menor, ¿eh? Y aquí vemos la cubierta del pabellón de la Santa Cruz, ¿eh? Vamos a quedar un poco con esta idea, porque después Rosario con su dependencia va a llegar incluso a la calle San Francisco, ¿eh? En cambio la cueva no. Bien, aquí tenemos, esta es la manzana donde actualmente, o donde tenemos el rosario aquí, aunque no se vea muy bien, con las dos torrecitas y la Santa Cueva. Calle Columela, calle Beato Diego, Rosario y San Francisco. Esa es la manzana. Esa manzana, aquí estamos con una deformación en la maqueta, era esta de aquí. Es esta de aquí. Columela, Beato Diego. Aquí estamos ya en San Francisco, en la iglesia de San Francisco y al fondo de la iglesia de San Martín. Y aquí no vemos nada que son eso. Es decir, no vemos ningún tejado, ni ninguna cubierta muy alta, no. Estamos en 1779, atención a eso, en un planito de 1779, en un planito de 1799, algo así, sería esta manzana. San Francisco, aquí hay unos iconos, San Agustín y otro icono, que ahí ya está el rosario y la cueva. Y aquí ya se está construido el conjunto tal como hoy lo conocemos. Aquí hay que pararse porque, bueno, esto tendría, esto es fruto de una conferencia completa que restauramos con mi equipo sobre el año 2000 la Santa Cueva y el Rosario. Y bueno, aquí la cantidad de personas que intervinieron fue impresionante, ¿no? Porque fue una restauración muy completa, muy compleja, ¿no? Pero vamos a pararnos aquí en la historia. Yo creo que aquí es muy importante la historia. Entonces, todo esto se hace porque un señor que se llama Marqués de Valdeño, que os suena por una calle de Cádiz, es un mecenas. Es un indiano, alguien que viene con fortuna digamos, de la familia, viene de Veracruz hacia Cádiz, estudia los jesuitas, latín, matemáticas, en fin, todas las historias que se inventan. Entonces, un hombre culto, vamos a decir así. Estamos en ese final ya del siglo de oro, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo de oro, que es una ciudad culta, una ciudad abierta hacia América, y él viene con la idea de crear algo para hacer los ejercicios de la madre antigua. Bueno, estoy simplificando muchísimo, porque eso en otra conferencia se explicaría entero, pero para situarnos en la fecha. Van a intervenir los dos arquitectos. Torcuato Mayor, aunque aquí está jovencito, Torcuato Cúmeda, aunque aquí está mayor, ¿eh? José Sáenz de Santa María, Marqués de Valdeñico. Este señor encargó a Torcuato Cayón que le hiciera un proyecto amplio, porque dicen que haciendo unas obras en el lateral derecho donde ahora está la capilla de los Ángeles, que no existía tal capilla, ¿no? En el crucero, pues parece que de pronto, haciendo unas obras, se encontró como un boquete allí, entraron y allí había como un subterráneo natural. Bueno, esta historia será o no será, se parecerá, pero de alguna forma se encuentra algo que es un subterráneo natural, y eso es verdad. Lo que pasa es que luego se le va a dar forma. Entonces, se va a componer la Santa Cueva, me voy a entretener un momentito en esto, de la capilla baja penitencial, capilla subterránea, la cueva, propiamente la cueva, que se va a labrar, se va a labrar. O sea, se le va a dar forma a esa cueva, se le va a dar forma para que, si tú estás dentro, tú dices, bueno, esta es una iglesia de tres naves. Pues sí, señor, no es que no es. ¿Vale? ¿Eh? Y es muy, muy, digamos, austera, con un calvario, con la luz cenital, fantástico, ¿no? La escenografía, ¿no? Y esta es, si se debe a, por lo menos los inicios, parece que a Torcuato Cayón, ¿eh?
todavía estaríamos todavía en el barroco, pero muy, muy, muy sencillo, ya muy, muy austero. Y se va a montar encima, y ya estamos aquí con Torcuato recuperar la maravillosa capilla sacramental. El sacramento de la Eucaristía. Penitencia abajo, Eucaristía arriba. Todo esto está cargado de simbolismo, la iconografía es una maravilla contarlo, pero no es el objeto de esta conferencia. Pero ya tenemos tres personajes, importante esto, ¿eh? Dos arquitectos con nombre propio, muy mexicanos, y un mecenas, que es el que pone el dinero para hacer esta maravillosa obra. Estamos pensando en la Santa Cueva, pero la Santa Cueva en conjunto, Santa Cueva, oratorio, capilla penitencial y capilla sacramental. Pero eso no es posible si no hay, digamos, una interacción con el rosario. Y ahí es donde vamos a ir. Aquí tenemos un plano, del proyecto que hicimos. Este es el rosario. Bueno, hay tres niveles, pero bueno, nos vale con esta idea. Reconocemos aquí un templo, una nave central, principal, las naves laterales más bajitas, el crucero, la cúpula con pechina y la capilla. Bueno, y aquí tenemos la planta alta que estaría el oratorio alto, el de las mujeres, que está maravillosamente ornamentado. Bueno, y aquí en una planta intermedia, pues más o menos se conserva esta estructura, pero aquí vemos que está la nave principal, esto corresponde exactamente, principal, las dos laterales, pero aquí aparece la nave principal del subterráneo. ¿Vale? Aquí tenemos la nave principal del subterráneo y las dos naves laterales del subterráneo. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí está pasando que la nave izquierda, la nave del Evangelio, la nave izquierda del subterráneo está debajo de la nave derecha del rosario, de la nave de la Cristo. Y ese es, para mí es, bueno, no sé, como arquitecto, realmente es un prodigio, ¿no? de cómo se llega a hacer ese gran proyecto. Vamos a ver mejor aquí. Esta es una sección transversal, como si lo miráramos la fachada, el rosario y de la cueva y nos metiéramos dentro, ¿eh? Y viéramos el retablo mayor de los rosarios. Bueno, pues aquí tenemos la nave lateral, la nave principal del rosario, la cúpula al fondo, las dos torres que estarían delante, está muy esquematizado esto, ¿eh? Para no perderlo. Las dos naves laterales, el retablo mayor. La cripta, que son cripta, que son, como lo he dicho antes, transversales, ¿eh? Son bóvedas de cañón transversales. Bien, y aquí tenemos la nave lateral izquierda de la cueva, la nave lateral derecha del rosario montado sobre la cueva, es decir, que estructuralmente hubo que hacer antes esto. ¿Vale? La nave principal de la cueva, la nave lateral derecha de la cueva, y para colocar encima la gran capilla ornamental de Benjumera, la gran capilla neoclásica, hay que hacer aquí una pequeña ampliación en altura, que es donde hoy está el pequeño centro de interpretación, un pequeño museo. Este plano es una maravilla, porque se entiende en la operación difícil, una operación muy inteligente. Desde luego yo creo que esto es Cuatro Cañón el que ya tiene en mente esta operación. Seguramente no pensaba que esto fuera a hacer así, que esto lo hace Benjumea, esa capilla. Fijaros bien, si entramos en la cueva, esto lo tenía que haber dicho antes. Uno sube arriba y dice, hombre, una capilla elíptica que está sobre una capilla de tres naves, pues esto está centrado. Pues no está centrado, está excéntrico, con lo cual todo el sistema estructural tuvo que estar pensado. O sea, para mí es una joya desde el punto de vista constructivo estructural, independientemente de todo el programa iconográfico, del programa decorativo, etcétera, etcétera. Bueno, en esta historia me he metido.
vamos a ir saliéndonos de ahí, ¿no? Pero es que me apetecía mucho hacer esto, ¿no? Bueno, ya tenemos la planta, ya nos vamos a quedar con el rosal, porque vamos a trabajar sobre la fachada del rosal. Ya está la iglesia del Rosario, que obedece, un plano de la iglesia del Rosario, que obedece, ya dejamos la cueva aparte. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? ¿Cuándo se hace esto? Pues vamos a quedarnos con la idea de la planta, vamos a quedarnos con esto que estamos subrayando aquí en amarillo, ¿eh? Imaginaros que esto era antes, anterior a la operación de final del 18, de los dos grandes arquitectos. Vale, ¿y la portada de cuándo es? Pues vamos a pensar que el Rosario, originalmente, como iglesia, tuvo una sola nave. Yo no estoy muy seguro si llegaba hasta el final o no, pero probablemente aquí había un muro de carga, otro muro de carga y una fachada. Esta fachada. Probablemente no era así el remate de la fachada, esto es más neoclásico, pero sí, esto sí era así. Porque estamos ante una portada barroca. Por tanto, estamos con la iglesia del Rosario, que solamente tendría una nave, principio del siglo XVIII, no final del XVIII, que es cuando hemos hecho la intervención que vemos ahora, no nosotros, Torcuato Cayo y Torcuato Benjumea, y que esta portada, esta es una portada barroca, esto no tiene nada que ver con Torcuato Cayo y Torcuato Benjumea. Luego esta portada ya existía originariamente principio del siglo XVIII, no sé si o final del XVII. Es decir, que esto, que es la fachada tal como hoy la vemos, hemos puesto este remarcado aquí, para que coincida con esto, esta línea, que es una línea de referencia, y esta portada ya estaría en el 18. Aquí se cubriría con la misma bóveda que hay ahora, una bóveda de cañón, y una azotea, porque ahí no hay rasgo de cubierta, ningún tipo de cubierta. Podría haber abierto una abierta, podría existir una cubierta de teja, pero yo creo que básicamente es una cubierta de azotea, y la posible cúpula si es que esto llegaba al fondo. Más en altura, más por una escala mayor, ampliado. Aquí tenemos una composición para distinguir un poco esa evolución, o sea, repetimos, esto lo encajamos aquí y ya está, ya todo esto, ya que vemos hoy, todo que es toda la fachada, es una fachada neoclásica, o sea, que es de esa final del siglo XVIII, de esa gran operación del Marqués de Valle Íñigo con los dos Torcuatos, digamos, ¿no? Si hacemos una sección transversal, actualmente, pues tendríamos las tres naves, aquí en proyección, que sería proyección hacia adelante la cúpula, y proyección hacia detrás, para no perder un poco el esquema, ¿no? Las torres, esta sería una interpretación del esquema de cómo sería con una sola nave, o sea, dos muros de carga, ¿verdad? Que serían estos dos, los cuales, claro, después hay que abrir unos arcos para organizar las dos naves laterales, ¿no? Y esta es la fachada que ya reconocemos, ¿no? Bien, pero esa fachada también ha evolucionado, porque esta fachada, aquí vemos coche, está de la restauración del año 2000 aproximadamente, fueron 3 años ya con esto, pero bueno, vemos una fachada muy gris, con este apitolado, muy sucia, casi no se ven los mármoles, y bueno, incluso el dibujo está muy gris, entre blanco y gris. Entonces, al hacer la restauración, voy a ser voy a contar muy poquito, ¿eh? Pero sí me interesa esto, ¿no? Se hace un picado selectivo, ¿eh? Bueno, aquí se hace un decapado, por así decirlo, poco a poco, un estratificado para ver todas las capas, para ver qué es lo que va viendo debajo, ¿no? En este hábito lado, que eso no es habitando, eso no tiene que ver con el origen, ¿no? Y nos aparece que las pilastras son de pilastionera y estaban revestidas. Y en cambio,
fondo, aquí se ve la vitola, el cumplimiento de la vitola, en cambio el fondo es una piedra arenisca muy bonita, lo cual es un descubrimiento. Bueno, es decir aquí que aquí intervenimos varios arquitectos, Mario Manuel, fallecido, Antonio de Cuay, como Manuel Fernández Pujol, como aparejadores, y mis amigos Juan y Lorenzo Alonso de la Sierra como asesores, aparte de un muchísimo equipo, porque aquí intervino a nivel de restauración, pues hombre, en fin, vinieron hasta del Museo del Prado, eso no le contaba, que es la capilla del oratorio, aparte de las. Se escribió las siete palabras, ¿no?, de Heiden, el profeso, hay tres Goyas también, Jorge Velázquez, una cúpula de caballín, en fin, todo lo que diga es poco, ¿no? Entonces, eso sería objeto de otra historia, ¿no? Pero sí me interesa, siguiendo con la fachada, que va a ser el contexto de la portada. Entonces, debajo de la vitola nos aparecen estos tondos. Bueno, no son circulares, pero son elípticos, digamos, con un recercado al mármol. Aquí está, ¿eh? Estos son los de verdad. Bueno, esto tuvimos que rehacerlo y nos damos cuenta que debajo del mármol, la tiara, digamos, pontificia, pues hay unos elementos aquí, como una especie de escudo que hay ahí, también en almagra, bueno, y entonces decidimos recuperar, ¿eh? ¿Y eso qué sentido tiene? Bueno, sería complejo decir que también recuperamos los zócalos almagra de la capilla penitencia, que estaban perdidos, ¿no? Tiene el sentido de que después los mármoles que van a utilizarse son los mármoles italianos, volvemos otra vez a Italia, y que de lo que sería el medio punto de la portada, la parte más importante de la portada, completamente sucia, aquí hay una cata de limpieza, la portada no estaba mal, estaba era sucia sobre todo, ¿no? Y hay una cata de limpieza, y aquí se ve la cata de limpieza, vamos limpiando lo sucio que está, ¿no? Bueno, esto se hace con unas papetas especiales que absorben la suciedad, etcétera, etcétera. Pero ahí entraremos en el campo de los especialistas, como lo soy, que serían los restauradores. Bueno, aquí tenéis más de lo mismo, lo que sería los tensorios, bueno, la custodia, pues aquí lo veis limpio, aquí todavía está medio sucio, aquí está muy sucio, ¿no? Fijaros bien el contraste, ¿no? Y vemos este detalle con los angelotes sobre las nubes, ¿no? Detalle precioso, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco el antes de la operación de restauración, después, aquí la idea de insertar, podría haber sido también con una cubierta de este tipo, y lo que sería el arco de descarga, un arco constructivo estructural, para poder acoplar lo que sería la portada, ¿eh? Ya estamos con el dibujo bonito, el dibujo ya, bueno, más que de proyecto, el dibujo sí es de proyecto porque se proyecta, pero ya el dibujo que se hace cuando hemos descubierto todas estas capas. La Santa Cueva en blanco, un blanco marfileño, y el rosario con las pilastras de piedras triangulares revestidas, la piedra arenisca, muy suave, muy tratada, bueno, restaurada por supuesto, y todo lo demás como perdiendo fuerza hasta las torres que vuelven a recuperar la fuerza y que están en piedra. Bueno, esto es el antes y el después, en la fachada de la cueva. Este es el antes y el después a nivel de proyecto, la fachada del Rosario, esto es completamente plano, y aquí hay matices, ¿no? Y este es el antes y el después. Lo siento por las fotos, hemos hecho lo que hemos podido. Yo tampoco soy buen fotógrafo. El antes y el después. He utilizado muchas de las fotos del momento, que no fueron buenas, pero bueno, tienen un valor, está por supuesto del momento, de la restauración, ¿no? Pero aquí ya vemos los mármoles rosa, o sea que aquí todo es muy sucio, ¿no? Bueno, esto he puesto esto aquí porque es una de las maravillosas portadas que tenemos en Cádiz, que es del archivo provincial, la Casa de las Cadenas, y vemos que hay similitudes, ¿no?
¿no? Pero de momento es la realidad normal. Esto es de final del siglo XVII, pues esto por ahí, por el final del XVII o principio del XVIII, los tipos de mármoles, el frontón partido, característico del barroco, también, los, en este caso, la voluta, el elemento de voluta, que aquí medio se ve, ¿no? Lo que tenemos aquí también, con las cardinas, elementos, digamos, de jardinería de vegetales. Bueno, es un poco comparable, que sea igual, ¿verdad? Pero sí estamos en la misma época, es lo que quiero transmitir. Este es un poco el final de la portada, la parte alta. Esto es foto del otro día, Javier Bacuñana, mi compañero, que pudo hacerla desde su casa, que está medio enfrente y tal. Bueno, y bueno, la ha utilizado. Un detalle, la Virgen del Rosario, estamos en el Rosario, al niño Jesús le falta el piececito, y ahora mismo la teoría que tenemos es de que no se le pone, porque no sabemos cómo fue el pie. Ya está. Es una maquita espléndida, ¿no? Limpita, bueno, aquí la vemos ya completa. Fijaros bien, qué interesante, porque quizás no está climatizado, pero aquí tenemos un blanco rosado, blanco y rosa, los mármoles, y aquí metemos los almagras por otra parte, también muy gaditanos, ¿no? Y componemos en esos dos tonos, digamos, ¿no? Básicamente. Bueno, esto sería un plano de la portada, el plano coloreado. Claro, esto hubo que hacerlo no en proyectos, sino cuando estábamos, habíamos descubierto todos estos líos de aquí, ¿no? de los dos tontos, digamos, ¿no? Pero bueno, seguimos proyectando siempre la obra también, ¿no? Y esto tenemos aquí la portada y lo que sería la calle, con una vista un poco de escorzo, ¿no? Y la cueva del fondo. Bueno, pues hemos visto los baúles. Casa de Hamburgo, el Salón del Foro, la Puerta de Tierra, el Convento de Santa María y la Parroquia de Dios. Nuestras seis portadas singulares, cada una por un porqué de esa historia de la evolución de su contexto, pero portadas que han permanecido. Y aquí las vemos, ya voy rápidamente. Y con esto, simplemente una frase que se me ocurrió: miro hacia atrás en el tiempo y comprendo que casi todo cambia, pero lo esencial permanece. Muchas gracias.